La asambleísta opositora fue quien impulsó que se lleve adelante una investigación a la unidad ejecutora de lucha integral contra el narcotráfico. Dio a conocer que Cecilia Urquieta, actual directora de dicha repartición, es candidata a diputada por el MAS. Tiene también una serie de antecedentes, ¿no? Ustedes saben que ella ha sido aprehendida por influencias. Trabajaba en la Procuraduría. El Ministerio Público no activó, entonces eso fue liberada. Sandoval anunció que pedirá el cambio de fiscal, pues hasta el momento no se registró una declaración de Urquieta en la investigación que se lleva adelante en el Ministerio Público. No la han convocado. En este proceso no la han convocado. Nosotros hemos ampliado a otras personas, pero hemos dicho que, ¿por qué no? Le hemos dicho que debería convocarla. Hasta el momento, en el marco de la investigación por este caso, existen más de 10 procesados y algunos guardan detención preventiva en San Pedro. Así decidimos. Elecciones.